¿Qué tal, amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? Muchas veces nos preguntamos por qué pierdes o perdemos la serenidad. Pues se me ocurren varios elementos. Uno es pretender hacer numerosas cosas a la vez en el trabajo, ¿verdad? Eso es fuente de agobio, de estrés y de trabajar con demasiada prisa. Otras veces son los pensamientos negativos, ¿no? De cosas que ya ocurrieron en la vida pasada y que desde luego es estéril traerlas a colación, recordarlas otra vez. ¿Qué caso tiene, no? Ninguno. Otro tema muy frecuente es estarse comparando obsesivamente con los demás. ¿Por qué aquel tiene esta casa o ese coche o aquella computadora y yo no? Entonces eso genera como una sensación de malestar. Entonces, pues yo creo que no, cada quien es como es y no cabe esa obsesiva comparación. También el disgustarse por asuntos sin importancia, ¿no? O estarse continuamente quejando internamente o externamente, pues sin duda genera una sensación de malestar, de desazón interior, a veces el exceso de trabajo, el vivir suspirando por el pasado o por lo que ya se tuvo. Bueno, pues, ¿qué es lo que tengo ahora y con eso voy a ser feliz, verdad? O siempre nos encontramos con personas que tienden a llevarnos la contraria, que son complicadas de trato, que discuten muchísimo. Entonces lo que hay que hacer pues es vivir ante todo la caridad, pero no caer en la trampa, es decir, no voy a caer en esta discusión que no nos va a llevar a nada. Es decir, a lo que voy es, hay como una serie de elementos que cada uno de nosotros haciendo examen puede descubrir y decir, si yo cuido estas coordenadas, estos puntos, puedo lograr un objetivo muy importante para mi vida diaria. Y es este, que si nos lo proponemos, podemos ser inmensamente felices en las cosas cotidianas de todos los días, pero que nada ni nadie nos arrebate la paz ni la serenidad. No dejes de enviar tus comentarios a rspinoza@influyo.com. Hasta pronto.